Ayer fui a la fiscalía y volvimos a la nada, porque no son los que tenían en la mira y los que yo pensaba no son. ¿Por qué no son? ¿Por qué estás tan segura? Porque vi un video antes de ayer que me mostraron que aportó la farmacia y no se parecen nada, el físico no se parecen nada. ¿Eso está queriendo inculpar a otros chicos que ya tienen antecedentes, porque tienen antecedentes, y para ellos es más fácil culparlos a ellos, a esta gente que tiene antecedentes, y tapar la muerte de mi cuñado con pibes que no tienen nada que ver, porque no tienen nada que ver a los pibes que ellos conocen? Y ellos no piensan también en que la gente que están acusando nos conocen a nosotros, y no se fijan que corremos riesgo tanto las criaturas, nuestros hijos, como ella que vive ahí. Están queriendo culpar a alguien que no tiene nada que ver. Ellos se basaron con las amenazas que hicieron a mi marido, con robos anteriores, todo eso, se basaron a eso y ya dijeron que son ellos. Pero cuando yo vi el nuevo video antes de ayer en fiscalía, le dije al fiscal que no eran ellos. Y me dijeron que no valía lo que yo diga, porque los tres testigos ya habían señalado y que yo no fui testigo del hecho. Como que me llevaron para boludearme en cierta forma, porque me llevan para mostrarme algo y yo digo lo que me parece y a ellos no les importa lo que yo piense, a ellos no les importa nada. Lo que queremos pedir también, no sé, ayuda, porque realmente no sabemos bien movernos a veces o qué es lo que tenemos que hacer. Que baje gente, no sé, de La Plata, de algún lado, para investigar tanto la fiscalía como la comisaría, porque en la fiscalía desaparecen los papeles, vos vas a hacer una declaración, no te entregan copia de nada, ellos escriben lo que quieren, vos le decís que vos no dijiste eso y ellos igual te lo ponen, y no se fijan que corre, porque corre riesgo también la vida de nosotros mismos, de nuestros hijos. Yo a mi hijo, ahora por todo esto yo lo tengo que, uno está con mi mamá, al otro lo tuve que mandar a la casa de mi suegra, porque tenemos miedo. Porque la verdad que están haciendo todo mal, están haciendo. Yo lo que voy a pedir es que me entreguen los identikit y los videos para bajarlo en todos los medios, porque yo sé que si lo bajamos en los medios los vamos a encontrar. Evelyn, estos dos chicos que señala la justicia, ¿todavía están libres? ¿No fueron señalados? Sí, no los tienen detenidos, nada todavía. Pero igual los van a agarrar porque me dijeron que ya estaba la orden de detención, que lo van a agarrar, pero si lo quieren agarrar por las causas que ellos tienen, que lo agarren por las causas que ellos tienen, que no le enchufen la muerte a mi marido. Porque a los que mataron a mi marido son otros y andan como si nada. Eso es lo que yo quiero. Y mañana tengo que ir otra vez a fiscalía, voy a pedir que me entreguen video, todo eso, para empezar a bajar en los medios. Porque yo sé que si lo bajamos en los medios, los vamos a encontrar. Yo sé que si lo bajamos en los medios con identiquí, todos los vamos a encontrar. Porque si dejamos que ellos se muevan, va a quedar todo en la nada. Ahora se viene la feria. El fiscal ya mañana ya entra de vacaciones, encima tiene el gusto y se va de vacaciones, entra en la feria y si no tenemos que esperar a que vuelvan, y no vamos a esperar. Yo no quiero esperar más ya. Ya pasó mucho y estamos en la nada, seguimos en la nada y no es así.